¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigan y que estén conectados con nosotros. Yo soy Gerardo Trani y esto es Cuadratín Noticias. Estamos transmitiendo desde el Centro de Operaciones de Cuadratín Guerrero con la información más relevante de lo que acontece en el estado. Los quiero invitar a que nos dejen sus comentarios con denuncias, peticiones, opiniones o saludos. Ya lo saben, nos importa mucho saber lo que piensan y es por eso que los invitamos a que nos escriban aquí abajo en la caja de comentarios. Denos un like, compartan, denos corazón y sobre todo coméntenos también nuestro espacio informativo. Y bueno, vámonos, empezamos con las noticias. Dos cuerpos desmembrados fueron localizados dentro de un taxi colectivo que fue abandonado en la colonia Benito Juárez de Acapulco. Ayer a las 11 de la noche se reportó el hallazgo a policías sobre la carretera federal México-Acapulco, casi cerca de la esquina con la calle Juan R. Escudero. Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias y se ordenó el traslado de los restos al servicio médico forense. En más información, el chofer de una camioneta de ruta alimentadora fue asesinado a balazos en la parte alta de la colonia La Libertad, en la periferia del puerto. Según reportes policíacos, el homicidio ocurrió minutos después de las 4 de la tarde de este viernes, cuando vecinos alertaron de disparos de arma de fuego cerca del tanque de agua de la zona. Se informó que el conductor de la camioneta de pasajeros circulaba por la zona cuando fue atacado a balazos. Familiares llegaron al lugar e inmediatamente se llevaron la camioneta con el cadáver, por lo que al llegar peritos de la fiscalía solo hallaron algunos casquillos de arma corta. En otro caso, otra fosa clandestina fue localizada en el cuarto y penúltimo día de búsqueda del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, el CECOP, Vicente Suástegui Muñoz, a 3 años de su desaparición. En declaraciones, la esposa del integrante del CECOP, Samantha Colón Morales, informó que esta segunda fosa es más reciente que la localizada el miércoles pasado en el mismo predio cercano al Parque Nacional El Veladero. Sin embargo, reconoció que tampoco hay certeza de cuántos cuerpos son o si se trata de un hombre o una mujer, pues solo se hallaron restos óseos y un molar a una profundidad no mayor a 80 centímetros. Samantha Colón advirtió que Acapulco es una gran fosa y al encontrar más de ellas es un aliento para seguir con nuevas búsquedas ante las miles de personas que se encuentran desaparecidas. Y bueno, vámonos a Tlapa, donde un presunto ladrón fue amarrado a un barandal de un puente peatonal cerca de la transitada avenida Heroico Colegio Militar. A las 5 de la madrugada, policías municipales encontraron a un joven de cerca de 25 años de edad golpeado, desnudo y amarrado a una estructura de herrería en la colonia San Antonio. Los agentes desataron al joven y lo trasladaron a sus instalaciones y hasta el momento se desconoce de su situación física y legal. En tanto, en Ometepec, un maestro fue herido de 7 tiros tras un presunto asalto sobre la carretera del pueblo Amuzgo de Zacualpan. El ataque ocurrió la noche del jueves, cuando el docente originario de Xochislahuaca conducía su coche blanco de la marca Volkswagen por el tramo carretero Ometepec-Zacualpan. Ahí se informó que hombres armados con escopetas lo interceptaron para presuntamente asaltarlo y luego huir hacia un paraje oscuro. Este sitio, hay que decirlo, este sitio es vigilado de día por policías y militares. Sin embargo, se ha reportado asaltos por la noche a lugareños, maestros y proveedores de camiones refresqueros y cerveceros. El profesor fue trasladado a un hospital donde se reportó fuera de peligro. En más información, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llamó a cerrar filas en favor de la paz y la justicia social en Guerrero.
durante un desfile por el 242 aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero, que se celebró en Tixla, la gobernadora pidió dejar las diferencias de lado y sumarse en una sola voz más allá de los colores partidistas. Evelyn Salgado reconoció el legado de quien es considerado el consumador de la independencia y destacó su importante papel en la historia del país. En este desfile participaron normalistas de Ayotzinapa, quienes lanzaron consignas por los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y justicia para su compañero asesinado en marzo de este año, Yankee Cotán Gómez Peralta. Y bueno, en más información, continúa el conflicto de la Iglesia Católica allá en Ometepec. Luego de que el martes el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, fuera agredido por fieles católicos de la ciudad de Ometepec, que tomaron la iglesia Santiago Apóstol para rebelarse en contra del cambio del sacerdote Miguel Ángel Cortés Torreblanca, por la llegada del nuevo párroco Pedro Torres García, nombrado por el arzobispo, hay que decirlo, el párroco Miguel Ángel Cortés desobedeció la orden del arzobispo, quien determinó que su nueva adscripción sería en la capilla San José del poblado La Poza en Acapulco y continúa oficiando misas en Ometepec. El sacerdote se rebeló a acatar el mandato y ofició una misa en la capilla de la Cruz Chiquita, mientras que la iglesia de Santiago Apóstol continúa tomada por quienes apoyan su permanencia. Por este conflicto, el nuevo párroco Pedro Torres García despacha la capilla de la Guadalupe, donde ha aumentado el auge de católicos y la demanda de celebraciones religiosas, debido a que una de sus primeras acciones fue la disminución de la tarifa eclesiástica. Y mira, a propósito de ello, de la rebelión por este cambio de sacerdote, este cambio provocó la composición de un corrido por parte del cantautor costachiquense Armando López Rodríguez. Armando López se ha caracterizado por colaborar para las causas de izquierda y por componer canciones de protesta cuya letra proviene o extrae de injusticias, corrupción o abusos de poder. Y miren, seguidores de la Agencia Cuadratina, aquí tenemos un pequeño extracto de este corrido. En un martes 6 de agosto, en Ometepec pasó, el diablo andaba suelto, de la parroquia salió, quería enfrentar al obispo, que de Acapulco llegó. A las 10 de la mañana, llegó la gente al tancón, para recibir al padre que de la Poza llegó. La iglesia le entregaría de nuestro santo patrón. El padre que entregaría al tancón nunca llegó. Nadie sabía dónde estaba, al llamado no acudió, mostrando desobediencia y rebeldía sin razón. Las calles lucían de fiesta, globos blancos y amarillos, se caminó y se rezó. Por la avenida Cuauhtémoc mucha gente se arrimó para darle la bienvenida. Pues ahí lo tiene este pequeño extracto de esta canción, de este corrido escrito por el cantautor costachiquense Armando López Rodríguez, pues que nos habla de este conflicto allá en Ometepec. ¿Qué les parece, seguidores de la Agencia Cuadratín? Pues ya lleva 4 días este conflicto allá en este municipio de la Costa Chica. Parece que no está por concluir. Nos gustaría leer sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno,
Los quiero invitar a que nos dejen sus comentarios con denuncias, peticiones, opiniones o saludos. Ya lo saben, nos importa mucho saber lo que piensan y es por eso que los invitamos a que nos escriban aquí abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias a quienes están conectadas y conectados con nosotros y sobre todo a quienes ya nos pusieron aquí, nos escribieron. Guadalupe León, que es siempre la primera o casi siempre la primera en comentar, dice: buenas noches, saludos Lick, saludos a Guadalupe León, gracias por tu comentario, siempre puntual tu comentario aquí en nuestro espacio informativo. Arica Petten dice: al pendiente del mejor noticiero de Guerrero, saludos. Gracias, Arica, también siempre aquí con nosotros, acompañándonos todas las noches. Norma Sega dice: saludos, Ricardo, de Cuadratín. Saludos a Norma, gracias por el comentario. Le manda saludos a nuestro compañero Ricardo Castillo. Gracias, gracias por el comentario. Juan Fernando Cortés Torres dice: hola al mejor noticiero de Guerrero, Cuadratín. Muchas gracias, Juan Fernando Cortés Torres, por el comentario. Les invito a que sigan escribiéndonos aquí abajo y nos dejen sus opiniones, por favor. Armando Nava dice: saludos desde Charlotte, North Carolina, el mejor noticiero de Guerrero. Saludos a Armando Nava, que nos saluda desde Charlotte, allá en el norte de Carolina del Norte, allá en Estados Unidos. Saludos a todos nuestros compatriotas, nuestros queridos amigos de Estados Unidos, guerrerenses que están radicando allá en el país norteamericano. Les recuerdo, compartan este espacio informativo para que sus contactos allá, también guerrerenses, estén bien informados de lo que sucede aquí en nuestro estado. Jofi Mesa Clemente dice: Gertrani, buenas noches, aquí escuchando el mejor noticiero, saludos. Gracias, Jofi, por tu comentario. Saludos a Jofi Mesa Clemente, que siempre está conectada con nosotros. Saludos hasta Ayutla, la señora Jofi, querida amiga de Cuadratín Guerrero, que siempre nos ve desde el municipio de Ayutla. Juan Fernando Cortés Torres nos manda un emoji de un alien, de un marciano saludando. Saludos, Juan Fernando, gracias por el comentario. Luz Maldonado dice: buenas noches, Ger y Alic Ricardo Castillo, al pendiente de las mejores noticias. Saludos, Luz Maldonado, por el comentario. Gracias, te agradecemos mucho. También siempre estás aquí, siempre, casi siempre, todas las noches con nosotros. Y bueno, ahora vámonos con las breves del día. El poeta MEPA Hubert Martínez Calleja consideró que no basta un día, un año o 10 años para resarcir la memoria de la violencia en que se mantiene a los pueblos indígenas de Guerrero, al señalar que en la actualidad, en este país de guerra, la mayoría de los desplazados son los pueblos indígenas. Como parte del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en México, que se conmemora este 9 de agosto, Hubert Martínez afirmó que en la actualidad no se entiende la dimensión del problema y la urgencia en atender las demandas y necesidades de los pueblos indígenas, sino que el tema se toma a la ligera y siempre se termina revictimizando a los pueblos en base a la historia de su despojo de identidad y de sus recursos naturales en sus territorios. La Secretaría de Salud Federal informó que Guerrero encabeza los casos confirmados de dengue en el país por cuarta semana consecutiva, lo que representa 4.403 contagios en lo que va del año. De acuerdo con la dependencia, Guerrero también suma 12 muertes confirmadas y tiene otras 80 en estudio. Después de Guerrero, los estados con más casos confirmados son Morelos, con 2.481, Michoacán, con 2.442 contagios, y Oaxaca, con 2.291. Una enorme roca que se deslizó de un cerro bloquea la carretera Tlapa en el poblado de Tepozonalco, en el municipio de Chilapa. El hecho se reportó aproximadamente al mediodía por parte de automovilistas que circulan por la zona, mismos que pidieron el auxilio de las autoridades. La roca cubrió un carril de la carretera en el sitio conocido como Tanque de Chapopote. Gracias a quienes siguen conectadas y conectados con nosotros. Déjenos sus comentarios. ¿Cómo ven? Guerrero continúa siendo el primer lugar de casos de dengue. Esto es algo que no hay que dejar dejarlo a simple vista. O sea, me refiero a que
pues hay que tener muchas precauciones, extremar precauciones. El dengue está pues muy, muy alto, los casos de dengue. Seguidores de la Agencia Cuadratín, los invitamos a que sigamos las medidas para evitar la proliferación del mosquito, precisamente que se encarga de contagiar esta enfermedad. Bueno, vamos a tenemos más comentarios. Gracias a Janet Bringa Santillán, que dice: hola, buenas noches, jefe. Ya llegó la hora del mejor noticiero. Gracias, Janet, por tu comentario. Gracias, le agradezco mucho, Janet, mi asistente ahí en la oficina de comunicación y difusión del Tecnológico de Acapulco. Le mando un saludo a Janet y a la señora Eloísa Duarte, mis dos asistentes ahí en la oficina. Una Calentana en Acapulco dice: buenas noches, Lick, el mejor noticiero de Cuadratín. Saludos, gracias, Una Calentana en Acapulco. Gracias siempre también por estar aquí con nosotros. Lucre Bailón dice: saludos y Dios los bendiga. Gracias, saludos, Lucre, siempre aquí atenta con nuestro noticiero. Mari Castañeda dice: buenas noches, gracias por compartir su mejor noticiero, que tengan un excelente fin de semana. Saludos y bendiciones a todos los de Cuadratín Noticias. Pues gracias, Mari Castañeda, por el comentario. Manda saludos y bendiciones a todo el equipo de Cuadratín Noticias, al equipo de editoras encabezado por Sandra Lubiano, Gabriela Fernández, Yamel Armas, aquí en la producción, a Uriel Otero, que nos está apoyando este día, por supuesto, a nuestro querido director Ricardo Castillo, que está ausente en estos días. Ya pronto el lunes va a estar aquí con nosotros. A los reporteros Sergio Robles, Carla Galarce, Eduardo Jenner, Juan Manuel Molina, los corresponsales de Ciguatanejo, Jorge Octavio Vargas, Rogelio Sendejas y Eduardo Albarrán. Gracias, Mari Castañeda, todo el equipo de Cuadratín, pues ya nos mandaron saludos. Lucre Bailón nos manda un emoji que dice al 100. Gracias, Lucre, por el comentario. Silvia Rodríguez Guerrero dice: Ger, buenas noches, saludos. El agua, bien, gracias. El mejor noticiero, dice. Gracias, gracias, Silvia, por el comentario. Nos dice el agua, bien, gracias. Coméntanos, Silvia, desde dónde nos estás viendo. Sí, hay todavía colonias que no tienen agua. En el caso del Coloso, llegó antier el agua, un ratito, nada más como media hora la pusieron, no me alcanzó para llenar mi tinaco. Bueno, gracias, Silvia, por el comentario. Armando Nava dice: soy de San Juan del Reparo, Guerrero. Gracias, Armando Nava, por tu comentario. Gracias ahí por el comentario. Una Calentana en Acapulco dice: buenas noches, Lick, el mejor noticiero de Cuadratín. Gracias, Una Calentana en Acapulco. Dice Luz Maldonado: ¿cómo no va a haber dengue si hay mucha agua sucia en las calles y no hay quien se preocupe por fumigar o dar el abate? Gracias, Luz, por el comentario. Ahí está, pues ella comenta que cómo no va a haber dengue si hay agua sucia en las calles. Es cierto, hay muchos, yo he visto, pues independientemente de fugas de agua, mucha acumulación de aguas de cañería. En este caso, por ejemplo, en el Coloso, en la unidad habitacional del Coloso, abajo del albañil, en esa zona siempre hay una gran acumulación de agua sucia. Pues cómo no se va a ver proliferación del mosquito del dengue. Y al menos yo casi no, ya no veo, asumo que sí los hay, pero yo ya no veo como en otras ocasiones, en otros años, pues estas camionetas que se encargan de fumigar las distintas colonias, precisamente para evitar la proliferación del mosquito, pues aguas ahí. Yo creo que ahí es cuestión de todos, tanto autoridades de salud como pues nosotros como ciudadanos, tratar de evitar la proliferación de los mosquitos y evitar que sigan subiéndose estos casos. Gracias, Luz Maldonado, por el comentario. Dice: no han echado el agua en la colonia Paraíso. Una Calentana en Acapulco se queja porque no tiene agua en el Paraíso. Pues ahí está, autoridades de la Capama, por favor atiendan esta denuncia, esta solicitud de la señora Una Calentana en Acapulco, que no tiene agua allá en la colonia El Paraíso. Juan Fernando Cortés Torres dice: Acapulco sin agua, basura, fugas, aguas negras y Capama cobrando un servicio que no tenemos. Pues ahí está la queja, la denuncia de Juan Fernando Cortés, que creo es general de muchos acapulqueños que se quejan de que la Capama pues está cobrando los recibos de agua y pues no están dando el servicio completo. En varias colonias, hay varias colonias que no tienen agua desde hace meses. El caso de la fábrica donde pues apenas se manifestaron allá en pie de la cuesta,
En la zona de La Jardín también no tienen agua. Una calentana en Acapulco dice: en la colonia no hay agua, ya tenemos un mes. Es lo que les decía, más de un mes en algunas colonias como El Paraíso, nos denuncia una calentana en Acapulco. Antonio López Altamirano nos dice: saludos, Ger, Trani, al pendiente con el noticiero Cuadratín Guerrero. Gracias, Antonio López Altamirano, por tu comentario. Y bueno, antes de irnos, les informo que una fuerte tormenta ocurrida este viernes provocó el desbordamiento del arroyo de La Ontana, así como algunas viviendas inundadas en el municipio de Ometepec. La precipitación afectó principalmente algunas casas de las calles Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero y 16 de septiembre, mientras que la circulación vial en la zona se encuentra obstruida debido al alto nivel de agua en la zona. Asimismo, se informó la interrupción del servicio de energía eléctrica en algunas colonias y se reportaron también inundaciones por fuertes lluvias en las calles de Igualapa y Tlacoxistlahuaca. Estamos por ahí viendo imágenes de cómo se encuentran las lluvias, bueno, las calles de allá de Ometepec por las lluvias, esa fuerte lluvia que cayó esta tarde de viernes allá en Ometepec. En cambio, también aquí en Acapulco hace ratito, hace como unas 2-3 horas, no, ahorita está lloviendo, estoy viendo en la calle que está lloviendo, aquí también está lloviendo, lluvia ligera, hay que decirlo, aquí en Acapulco. Si van a salir, pues salgan con sombrilla. Gracias. Tenemos más comentarios. Seguidores de la agencia Cuadratín dice: Luz Maldonado, en el coloso enfrente del panteón, por donde hay unas escaleras, tiene tiempo, y por el rastro, no se diga, por la sabana, bueno, muchos lugares. Se refiere Luz Maldonado a pues estos cúmulos de agua, estas fugas de drenaje que hay. Y sí es cierto, ahí por el rastro, justamente hay un tramo de la carretera, Lázaro Cárdenas, donde literal de la alcantarilla brota el agua sucia, agua que huele asqueroso. Entonces ahí a las autoridades municipales les pedimos atención en ese tramo carretero, ahí por la colonia El Rastro, en la avenida Lázaro Cárdenas, allá por la sabana. Carmen Pérez G dice: aquí en Cumbres de Figueroa tenemos 2 meses sin agua, carita enojada, y dice, y todavía dicen que quitarán el servicio 2 meses. Bueno, pues ahí está la denuncia de Carmen Pérez, que en Cumbres de Figueroa no tienen agua desde hace 2 meses. Pues atención ahí a las autoridades de la Capama, les hacemos un llamado para que nos restablezcan el servicio lo antes posible. Y bueno, pues ya nos vamos, seguidores de la agencia Cuadratín. Les deseamos un excelente viernes y en tanto los invito a que sigan al pendiente de la noticia aquí, las noticias aquí en Cuadratín Guerrero. Y no olviden mantenerse siempre bien informados minuto a minuto en nuestra plataforma guerrero.cuadratin.com.mx. Guadalupe Santiago dice: hola, buenas noches, siempre los veo en mi trabajo. Saludos, bendiciones desde Chicago. Saludos a Guadalupe Santiago, que nos ve desde Chicago, Illinois, allá en Estados Unidos. Les recuerdo, compatriotas, queridos amigos de Estados Unidos, que nos compartan nuestro espacio para que estén bien informados con nosotros. A nombre del titular de este espacio informativo, Ricardo Castillo, yo soy Gerardo Trani y ha sido un placer poder estar una vez más con ustedes. Ya lo saben, denos like, compartan nuestro noticiero y sobre todo, no asuman nada, cuestionen absolutamente todo y hagan uso de su pensamiento. Muy buenas noches.